fue un año extraordinario, ¿verdad? En donde nuestros deportistas grandeza de México, pues precisamente pusieron este nombre de Guanajuato en esferas inimaginables. En el tema de la alta competencia, nos ubicamos en el lugar número 7 en la Olimpiada Nacional, a una medalla del 6 y a 4 medallas del 5. Por ahí ya nos puso la meta el gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo de que tendremos que entrar en los 5, Guanajuato está para eso, y por supuesto poderlo hacer conjuntamente con las asociaciones deportivas, con los municipios, con los entrenadores y los más importantes para nosotros, nuestros deportistas, ¿no? Entonces va muy bien. Este 2018 también dio inicio lo que es el ciclo olímpico oficialmente con los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, en donde 41 deportistas guanajuatenses aportaron para que México se consolidara como campeón de Centroamérica con 41 preseas. Claro, fíjate que yo creo que la importancia que le han dado las autoridades, en este caso nuestra máxima autoridad, que es el gobernador Rodríguez Vallejo, al crear una política pública como tal en base a la cultura física y al deporte. Por mencionarte, en temas de deporte para todos, hemos activado al más del 30% de la población guanajuatense a través de diferentes estrategias, a través de diferentes convenios con los municipios, con las universidades, una estrategia transversal en donde no solamente la Comisión de Deporte participa, sino también algunas otras dependencias del mismo gobierno. En el caso específico del deporte, hemos crecido muchísimo por tener instalaciones dignas, seguras. La infraestructura deportiva para nosotros es muy importante, en donde puede ser utilizada para toda la población en general, pero también para los deportistas que inician con la práctica y también para poder albergar alto rendimiento o eventos de talla nacional e internacional. Entonces es una política transversal en donde los resultados pues han estado dando. Sí, bueno, no, nomás de recordarlo te llena la emoción y te hace sentir verdaderamente lo que manejamos a través de la pasión por el deporte. Liliana Ibáñez, máxima ganadora de los Juegos Centroamericanos, no para México, sino de los más de 40 países que estuvieron presentes en esta justa deportiva. Ella fue la máxima ganadora con 9 preseas. Las 9 pruebas que compitió, en las 9 pruebas se trajo medalla. Y bueno, por otro lado, un talento nato, ya muy joven, que ya tiene algunos años participando también en la Olimpiada Juvenil, que es Jessica Hernández, consolidada como con esta medalla de oro de los Juegos Olímpicos de la Juventud, pues como una de las deportistas promesas de nuestro país. Ya se empezaron a clasificar algunos, el caso específico de nuestros deportistas de hockey, tanto en la rama varonil y femenil, somos base de las selecciones nacionales, ellos ya están clasificándose, viene Nacho Prado muy fuerte en ciclismo, viene por supuesto Daniel Vargas, que sigue mejorando el tema en el maratón, Jessica, que es una candidata real para estar en Juegos Panamericanos, aunque sigue siendo muy joven, pero bueno, también va a estar compitiendo con otra guanajuatense, que es Socorro Villa, que desgraciadamente entren en la misma categoría, entonces entre ellas van a estar compitiendo, ¿no? Pero bueno, ya verán las estrategias los entrenadores. Por mencionarte algunos, digo, el caso de Liliana Ibáñez, que va llegando a los mundiales, en donde continúa mejorando sus récords, pues eso habla de que ella se está apenas iniciando en la especialización. Digo, al haber nadado 9 pruebas en Barranquilla, nos damos cuenta de que todavía le falta mucho camino por recorrer. Sí, así es. Sí, algunos están en CONADE, otros están en el CENAR, en el CEDOM, otros prácticamente se la viven en competencia fuera del país. El caso de Gerardo Ulloa, ahorita anda él aquí, pero bueno, tiene 8 o 10 meses de competencia en Europa. Él también ya está clasificado a Panamericanos, va y le gana en los pasados Juegos Centroamericanos al colombiano en su casa, donde sabemos que Colombia son fuertes en ciclismo y que era quinto del mundo en la pasada edición de los Juegos Olímpicos en Río 2016, ¿no? Entonces le gana en su casa, eso habla muy bien de él. Sí, claro, bueno, ya ahí ya sabemos que es prácticamente todo el continente. Entra Estados Unidos, entra Canadá, potencias muy, muy, muy complicadas. Brasil, Colombia, por supuesto, ha hecho lo suyo.
Pero bueno, dando de referencia las 5 medallas que se obtuvieron por deportistas guanajuatenses en Toronto 2015, en donde Goretti Sumaya gana una medalla de oro en tiro deportivo, que ya está practicando otra vez nuevamente aquí en casa, aquí en León precisamente, va a estar también ella muy, muy, muy fuerte. Vienen talentos nuevos en el tiro, como es Gaby Martínez, Sebastián también Hernández. Por ponerte el ejemplo, Nacho Prado, que trajo en la pasada edición 2 medallas de plata, que sabemos que es un superdotado y uno de los mejores ciclistas en el país, y va a estar levantando, sin temor a equivocarnos, las manos en el podium de Lima 2019. Y bueno, también fueron 2 medallas más de bronce, una de ellas en clavados y una más también de Mariana en tiro con pistola, que también sigue siendo la mejor del país. Claro, fíjate que un tema especial para nosotros ha sido precisamente la profesionalización del medio. Que todos los involucrados tengan herramientas necesarias, indispensables para poder atacar precisamente todo este panorama que tenemos en el deporte. Cómo lo hemos hecho a través de diferentes estrategias, como es el caso ya de este 6º Congreso Internacional, pero también a través de talleres, cursos, diplomados. Tenemos un convenio con la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y somos uno de los pocos estados en donde se lleva a cabo la maestría en ciencias aplicadas al deporte, con esa intención de tener cada vez mejores entrenadores, mejores metodólogos y preparadores físicos.